fin de semana. Nos vamos de fin de semana. Pues de no, de domingo a lunes. Niños. Apala. El gordo. Vamos a hacer una dinámica de quien conoce mejor a la otra. Son 23 preguntas en total. Hay unas muy difíciles. Muy difíciles. No prometemos nada. Comida favorita de cada una. Bueno, tu comida favorita es hamburguesa, pues como todo lo que, papas fritas, todo lo que sea como comida chatarra, pizza. Bueno, la tuya, bueno, dentro de una categoría alta están los frijoles. Bueno. No, porque como si en mi casa. Me encantan los de tu casa, pero mi comida menos favorita son los frijoles. O sea, empezamos mal. No, marica, me parece demasiado difícil. No, pero es demasiado fácil. Mexicana. No. Sushi. Va por ahí. Comida de mar. Bueno. Mi comida favorita es la comida de mar. Bueno. Qué frijoles. Viaje soñado cada uno. África. Sí. Y el tuyo también, África y Alaska. Sí. ¿Color favorito? El tuyo es azul. No, es que tú no tienes color favorito, sí. No, la verdad no. No, es como cualquiera. Sí, no. Y el tuyo, pues, como rosado. Y otro. Y verde. Azul. Azul. Pero rosado. Rosado. Sí. El nombre completo de cada uno. Laura Londoño Restrepo. Sí, Alejandra Márquez Villegas Ochoa. De Ochoa. De Ochoa. Próximamente. ¿Cuánto llevas con el novio? Tú llevas 6 años. Uh-huh. Sí, seis años. Sí. Tú llevas 2 años con Pedro, termina, o 3. Y terminaron y ya llevan 5. O sea, 2. Terminaron 5. Ajá. Pues sí, como año y medio, casi 2. Ajá, listo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo nos decimos cada uno con el novio? Tú, perro y husky. Sí. Tú, fue pucha, es que me acuerdo demasiado del jamón. ¡Ay, porque, sí! Jamón, ¿cómo es que es el de Chelly? Sí, también. Chelly, no, ya, como jamón. Falta uno muy importante. Chelly, fue pucha, sí. ¿Cuál? Gato. Sí, sí. Ay. Que no te quieres. Ah, pues que se maullan no. Y todo. Bueno, serie favorita de cada uno. Bueno, yo creo que tú serías, o sea, Vampire y Grey's Anatomy. Sí, muy bien. pues porque me la repetió 300 veces. Si no hubieras dado con ella,
Sí, total. La tuya puede ser, es que tú como que no te ves, pues, tú te ves una cerilla y pues te la acabas y chao, sí. O si es que te la acabas. Fecha de cumpleaños y signo de cada una. Bueno, tú eres sí, 29 de diciembre 1996, Capricornio. Y tú eres 30 de julio de 1996, pero no me sé el signo. Neo. Eso es que... Leo. Sí. Leo Cisar. Nunca había adivinado. O sea, yo exactamente sé cuál es el mío. Apodos de cada uno. Pues a ti te dicen la UPET, Pedro te dice la UPET. La UPET. Sí. No, no, es que tú no, sí, no. Pues chiquita Lalalondo. Lalalondo. Sí. Pero no, sí. Tenemos muy apodos. Sí, no. Y tú, Aleja, Ale, Ale, que es tu favorito. Sí. Alex, Lexi. Pero son míos todos. Tengo mil apodos. Alexander. Entonces, baila UPET. No, pero en tu casa te dicen Lex. No, Alex. Alexander. Mi papá, Alexander. Alexis. ¿Qué? Alexis. Dice Alexis, sí. Alexis y Fido. ¿Cómo se llaman todas las mascotas de cada uno? Bueno, tú tienes tres, que son Bora, Maki y Barú. No, ¿y qué otros he tenido? Cleo, Tommy, Titán. Ya. Listo. Y los tuyos se llaman Apolo, Amelia, Greta, Capitán y Chispa. Como Pedro que le dice chispas. Ay, no molestar, es que chispas. Chispas. Cosa que la otra odia. Tú, coger los tarros de salsa de tomate. Gas. Ni me acordaba de la cochina. Que se te metan manejando, que no te den paso. Manejando se me sale el demonio. Primer beso. El tuyo fue... Y el mío. Oñas, ¿cómo es que se llama él? Bueno, película favorita. Pues, La Princesa y la Plebeya. Sí, que nos tan de toda tanto, la vida, sí. Total. La Princesa y la Plebeya, la de las dos. Sí. Cantante favorito, pues tú, Taylor Swift, pero yo no creo que... Plan perfecto para la otra. Bueno, para ti algo que incluya ahora, algo pues como que sea rodeado de naturaleza, pero no... No guerrero. No guerrero, ¿no? Sí. Como que no sea acampar y pues sí, como... Total. Sino tipo esto, ajá, como glamping. Sí, total. También pues como que no sea demasiado caminar y... No. Pues sino como... O sea, que si hay cosas sí. para conocer, sea, no sea como de mucho... Sí, ni muy guerrero, sí, ni mucho turismo, sino como más de comer rico, de pronto total. Rumbita por ahí. Pues como ir a tomarse algo, Bora de pronto ahí. Total. Y el tuyo sería como, pues pueden haber varios, pero sería también como plan, como soleadito con los perros, comiendo algo bien rico, o cocinar con Pedro, o salir a como naturaleza, pero sí más caminar, hacer ejercicio, en frío, eso sí, rodeado de bosque o naturaleza, como bosque sudito, y ya. Esto me encanta, sí. Por ejemplo. ¿Animal favorito? Perro. No. Pues, yo no sabría elegir, la verdad. Pues, sino que es que, por pero ejemplo, pues sí, o sea, sino que es que si uno es... a escoger sí. uno, pues escoge el perro, pero sí, tú también perro. Sí, sí, es que es como que, obviamente yo sé que te encantan sí. todos, pero hay un animal con el sí, afinidad sí. full a perros. Pues. Sí, total. ¿Cómo crees que sería su futuro soñado? Bueno, tú sería en una casa... Pues tipo casa finca, con sí. caballos, con cabras, pues como con sí. animales, yo perros, creo que seríamos súper las dos. Sí, 100%, o sea, como que las dos súper sí. campestre, animales, pero obviamente que también esté como cerquita a la ciudad, sí. o sea, no es como que uno va a estar alejado sin wifi, sino uh-huh. como que, sí, pero súper, y con hijos, tú sí. quieres hijos, sí. Sigue siendo independiente. ¿Cuántos hijos quiero por ahí? Por ahí tres máximo, ¿cierto? Pues no, por ahí tres. O sea, yo tendría más, pero como por el sí. número, como más fácil de mantener y todo, tres. Sí, sí. Same. Sí, sí, yo creo que tú también, o sea, casa, y todas las dos como que somos súper, tener la gallina y recoger el huevo. Los huevos para los desayunos, sí. total. La naranja para exprimir. Sí. sí, total. Total, o sea, tener casi que huertica, ajá. todo así en la casa. También hijos, con Pedro, yo con Guillermo.
Ay, qué rico. Sí. Ciudad favorita, Nueva York, la tuya. Sí, la tuya. Pucha, no sé. Excelente servicio. Me encanta que las que yo no me sé porque tú tampoco sabes. Bebida favorita, tú. JP, no voy, el matcha. Ah, el matcha, sí, total. Sí. La tuya también me sabe michelada. Ay, sí. Las voy a dejar tú michelada, así. Todo lo que sea michelada. Total. Algo que sea muy de nosotras. Bueno, venir a glamping con perros. Total. La princesa y la plebeya. Total. Y creernos perro y gato cuando éramos chiquitas. Sí. Total. Canciones de la princesa y la plebeya. Sí. Un recuerdo que tengas con la otra de la infancia. Yo tengo uno demasiado charro. ¿Cuál? Que era cuando estábamos jugando a la princesa y la plebeya. Montada en el banquito con las sábanas. Yo también iba a decir ese. No, y saliendo así, y saliendo a la ventana. Sí. Y esa ventana del balcón de Laureles. Sí, o sea, como. Ay, no. Sí, que no era como balcón, pues que no saliera. Sí, como, o sea, ese. La ventana. Y tiene que haber algún otro. Yo me acuerdo también como del tipo cuando nos arreglamos en tu casa. Que nos poníamos los chorcitos con las correitas chiquiticas, sí. Y las camisas de aeropostal. Camisa de aeropostal. Y éramos cepillándonos el pelo y salíamos al frío. Esperando a los amigos, sí. Hombres. Ay, qué risa. Yo también. Sí. Meras risas, meros recuerdos. Qué falla que te hayas ido. Ay, llegó una hamburguesa. Puso a tiempo. Puso a tiempo. Bueno, amigos, eso fue todo por el video de... Bueno, no, por la dinámica de hoy. La verdad, nos fue súper bien. Sí. Además, porque siento que las cosas que no sabíamos de la otra es porque la otra no sabe... Pues sí, no existe. Oh, exacto, no, la otra tampoco lo tiene claro. Total. Entonces, excelente servicio. Pensé que iba a ser más difícil. Total. Tenemos fogatica y vamos a usar el trípode para poner ahí una serie y pasar bien rico la noche con estos peludos. Gordo, qué rico pizza. Nos vamos, un fin de semana delicioso, bueno, fin de yo sigo diciendo fin de semana, pero un domingo, lunes delicioso, un paseito rico, una escapadita con los peludos, ellos están rendidos también, sí. Y bueno, espero que se animen a venir a este super plan con sus peludos, a que disfruten el día, el amanecer, un atardecer hermoso, jacuzzi, y nos vemos en un próximo video. Chao.